qual più mal vento muta d'accento e di pensiero e di pensier. Bienvenidos a Ciao Italia por el canal 14 de TIC. Seguimos comentándoles, contándoles todo lo que hace a Italia y a la Argentina, con actividades, con historias, y para ello el día de hoy hemos invitado a Lourdes Pécora en representación de ABAS, que es la Asociación de Voluntarios de Sangre en Santiago del Estero, teniendo su casa principal Italia, y también para seguir conociendo a más familias con origen italiano. Una de las también representantes es la familia Molinari. Ricardo, Roberto también estuvieron con nosotros, así que vamos a escucharlos. Ya saben que pueden encontrarnos a través del Facebook como Ciao Italia Santiago, como así también enviar un correo electrónico a través de ciaoitaliasantiago@hotmail.com y sumarse a esta iniciativa de Ciao Italia. Comenzamos así. Benvenuti. Apellido que ustedes llevan en la sangre y proviene de Italia, como cada quien está en este programa. ¿De dónde precisamente de Italia deviene este apellido tan famoso en Santiago del Estero? Bueno, mi bisabuelo, Fortunato, vino de Italia, de Ravarino, en la provincia de Módena. ¿Fue más o menos en qué año? Y a fines del siglo 1890, algo así, no tenemos bien claro. 90, 91, hace muchos años. Pero Fortunato, cuando ya estaba en Santiago, ya hacía cosas, ya comenzaba a trascender, ¿no? ¿Recuerdan cuáles fueron esos hechos trascendentales que hoy ustedes pueden recordar y todo santiagueño también? ¿Qué pudo haber hecho aquí en Santiago del Estero? Bueno, él... El primer negocio que tuvo estaba frente al mercado Armonía, que era óptica, imprenta, librería, y ahí se realizaba el boletín oficial de la provincia en la imprenta de él. Qué bien. Y otras cosas también, hechos que tienen que ver con Santiago, que hoy uno los ve, los admira y dice, lo hizo mi bisabuelo, lo hizo Fortunato. Me contaba del arbolado, por ejemplo. Sí, según él llegó hasta de Italia a esta estación, cuando se bajó, miró y dice, esto es muy triste para cuando vengan los paisanos, vean esto. Entonces hizo las plazoletas y sembró los lapachos, que todavía están los lapachos. Eso por iniciativa propia. Iniciativa propia. Bueno, ¿y en La Banda qué me pueden contar de la ciudad de La Banda con Fortunato Molinari? Bueno, él tuvo una idea un poco faraónica para esas épocas. Hizo el barrio Los Lagos en La Banda, una imitación de los lagos de Palermo. Tenemos alguna foto que lamentablemente no las trajimos, que demuestran eso. Y bueno, después con el tiempo se fue perdiendo y le quedó el nombre, el barrio Los Lagos. Era para reunir a la familia, a la sociedad, estamos hablando del año 20 o 1930. Y bueno, eso desapareció, quedó el nombre nomás, la zona del Club Sarmiento, la zona donde está la familia Carabajal, que se llama Barrio Los Lagos, ha sido un invento de don Fortunato Viejo. Bien. Molinari, que con el paso de los años, después de Fortunato vinieron los hijos, ¿cuántos hijos tuvo? Y Fortunato tuvo 4 hijos. Y algunos se han ido a Rosario, las mujeres, y quedó aquí Fortunato, Ennio e Ida. Y bueno, Fortunato ha seguido con la óptica, Fortunato II, digamos, en la óptica y muy volcados al deporte, que después continuó mi papá y nosotros con el Club Unión allá en la calle Rivadavia. Siempre ligado al fútbol. Siempre al fútbol.
Y no puedo dejar de destacar la actuación política de mi bisabuelo, que él viene a Santiago con sus ideas socialistas, funda aquí el Partido Socialista con Mascheprán y Raba, y bueno, fueron concejales. Fueron concejales y... O sea que hay muchas obras en Santiago que nacieron también de sus ideas. Seguramente que sí. Años atrás, bueno, en homenaje a su actuación de los socialistas, hay calles en Santiago que se pusieron de esos nombres fundadores como homenaje a la actuación de los socialistas estos aquí en Santiago. Eso quería destacar de su actuación. Bien, bien. Y bueno, este, Fortunato Hijo entonces es el que comienza a ligarse al, además del trabajo, también al deporte. Claro. ¿Sí? Fundador de Unión. De Unión, antes de la fusión. Exactamente. Sí. Sabemos que el club Unión Santiago hoy por hoy lleva el nombre, ¿sí?, de Roberto Molinari, que sería el padre. El padre, sí. ¿Sí? Este, ¿recuerdan algo de esa dirigencia? Ustedes, este, chicos, este, acompañando a su padre, ¿cómo recuerdan esa historia? Y bueno, con Robert me acuerdo que a esa época se hacían unos bailes familiares de carnaval, íbamos todas las siestas llenas de bombitas, nos quedaban todos los dedos ampollados, ayudándonos a nuestros padres, sí, que laburaban la comisión del tipo. En esa época había gente que lo hacía de todo corazón, se ponía plata, sacrificio, esfuerzo. Así que nos ha quedado un ejemplo de padre que seguimos lo mismo que nosotros. Y bueno, ya si tenemos que, antes de continuar con lo que tiene que ver con lo deportivo, podemos hablar de lo comercial, que es esto de la óptica, que ¿cuántos años se está cumpliendo este año? Y 120 años. 120, ahora. Desde 1893. Bien, este, ¿recuerdan dónde? Me dice en la vereda del mercado, frente al mercado Armonía, es allí donde comenzó. Exacto. Este, hasta llegar al lugar donde está hoy por hoy, en calle Libertad. ¿Por qué otros lugares pasaron o fue...? Sí, no, nada más, esos dos lugares. Bien, este... Tuvimos la suerte de tener una tarjeta en un momento de una propaganda del año 1905, que un cliente nos acercó y no tuvimos precaución de sacar una copia, que decía: óptica, joyería y platería, la moderna de Fortunato Molinari, Tucumán, segunda cuadra, porque no había números. Y no tuvimos una copia, porque te imaginas que hace tantos años la óptica era una parte pequeña, estaba en pañales, lo que ha crecido estos años. Después pasan a la calle Libertad, y bueno, y ahí estamos, seguimos. Libertad y después varias sucursales que tenemos. Bueno, se denota en todo italiano el trabajo en familia, ¿no? Es el que todos estén involucrados en lo que se lleva adelante. Eso es lo que ustedes mamaron desde pequeños, ¿no? Estar todos unidos. ¿Eso tiene que ver con esto de ser descendientes de esta sangre italiana? Yo creo que sobre la enseñanza de nuestro padre, que siempre nos ha querido ver unidos a nosotros. Yo en particular agradezco a Dios de tener los dos hermanos que tengo y la unión que tenemos. ¿Falta quién acá? La Alicia, que no ha podido venir, pero... No está muy bien, pero somos los tres. Y bueno, nosotros somos la cuarta generación. Y ya tenemos nuestros hijos, la quinta. Vamos a ver si sigue, porque la historia dice que tres generaciones por ahí no pasan las empresas familiares. Nosotros tenemos la suerte que seguimos y pensamos que va a seguir algunas generaciones más. Y las costumbres esas que vienen de Fortunato, que es el bisabuelo, Fortunato Hijo, de Roberto, el padre de ustedes, ¿qué características, además del querer mantenerlos unidos, pueden destacar como familia Molinari, como familia descendiente italiana? Bueno, yo destaco tanto de mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, todo un poco de la entrega, un poco a la sociedad, aunque sea por el lado del fútbol, de volcar muchas horas por el barrio chino,
mi abuelo, mi papá más, ha estado tantos años ahí de presidente. Nosotros estuvimos muchos años también acompañando. Y bueno, ahora está uno de mis hijos de presidente para continuar la tradición. O sea, se ha volcado todo después de la actuación política de mi bisabuelo. Nosotros hemos canalizado por el deporte, tanto en fútbol de veterano, hacer una acción social por ahí en el barrio. Y después mi hermano un poco con el deporte motor. Esas son las variantes que ha tomado la familia. La Cámara de Comercio nos ha destacado hace 2, 3 o 4 años en alguna fiesta como el comercio más antiguo de Santiago. Había alguien antes, bueno, no han sobrevivido. En estos momentos somos los más antiguos y es un orgullo. Y una de las ópticas más viejas del país. La segunda en el país, creo que. No somos la segunda o tercera que ha quedado sobreviviendo. En todo el país. Todo el país. Y en Santiago somos el comercio más antiguo acreditado por la Cámara de Comercio. Sin duda alguna, para nosotros como Molinari, como una familia tradicional de Santiago del Estero y con todo lo que hicieron por Santiago, el agradecimiento por prestarse esta entrevista y gracias también por el apoyo a Chao Italia, a Roberto y Ricardo, ¿no? Bueno, gracias, voy a siempre. A todos ustedes. Gracias. En Chao Italia, el momento de hablar de ciertas actividades que nos siguen uniendo con el país de la península, con el nuestro y con esta Santiago del Estero, que es nuestra provincia desde donde realizamos este programa, en donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la donación de sangre. Y hay un programa que, bueno, se lleva a cabo en todo Italia y que en nuestro país está surgiendo. Santiago del Estero se ha sumado a eso a través de la Asociación de Voluntarios Argentinos de Sangre, de la donación precisamente. Y en Santiago del Estero funciona en la Casa de Italia. Para que charle con nosotros y nos cuente de estas actividades, hemos invitado a Lourdes Pécora. Bienvenida y muchas gracias por estar con Chao Italia. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, que nos ayuden en la tarea de dar difusión a este mensaje. Exactamente es lo que queremos hacer y que nos cuenten. ¿Cómo surgió ABAS en Santiago del Estero, Lourdes? Bueno, la verdad que ABAS surge por una iniciativa de ABAS y ABIS Italia, que lo que se propone es acompañar a Argentina en todo lo que sea difusión y, digamos, el camino para lograr los donantes voluntarios de sangre, transfiriendo un poco la experiencia que ellos han tenido durante 80 años de vida y que han logrado en este momento contar con un 100% de donantes voluntarios de sangre. En ese marco surge la posibilidad de que diferentes localidades o provincias, estados de Italia puedan asociarse con alguna ciudad argentina, provincia argentina, y organizar una asociación en ese lugar. Nosotros aquí lo tuvimos en este programa, es perteneciente Corrado Mezzolani, quien nos contó algo acerca de esto. ¿Tiene que ver en esta iniciativa? El señor Corrado Mezzolani es la persona que, él al ser de la provincia de Pesaro, y el tener una conexión espiritual muy grande con Santiago del Estero, sugiere al ABIS de la región de Marque que la provincia elegida para que el acompañamiento de esa región sea Santiago del Estero. Así que en ese momento ha sido muy decisiva la intervención del señor Mezzolani para que nosotros podamos tomar este contacto e iniciar este camino. Siempre que está presente en Santiago nos acompaña, llega, nos incentiva, organizamos alguna actividad porque él es una persona muy entusiasta y que trata de, digamos, con la experiencia que él ha vivido, porque él también es donante voluntario, de transferir a la comunidad para el beneficio de todos. Bueno, en Italia está en todas las regiones, está de sur a norte, está cubriendo todo el país y allí, como decías, hace 80 años, seguramente la necesidad de la donación
Es decir, la necesidad de cualquier persona de requerir sangre la tiene al instante porque existe AVIS. En Santiago del Estero, ¿y en qué otros lugares del país está ABAS? Y ABAS en este momento se encuentra, tienen sede en Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en Córdoba y en San Nicolás. ¿Trabajan en conjunto? Estamos conectados, tenemos una misma, digamos, estrategia de trabajo. Y vamos desarrollando siempre, teniendo contacto con Italia, siguiendo los lineamientos que ellos nos van brindando año a año para continuar con la tarea. Bueno, ¿y cómo es la tarea aquí en Santiago del Estero? La actividad que desarrollamos se circunscribe en gran medida a todo lo que es concientización, que es una línea de acción de la promoción, la concientización. Generan un cambio de conciencia en la gente, porque generalmente cuando se habla de donación de sangre todos tratan de buscar un argumento para no donar. Es verdad. No estoy bien, me han dicho que produce esto, que me puedo enfermar, o me he hecho un tatuaje. Entonces muchos argumentos desfavorables, porque en realidad es como hay que un cierto temor al dolor, temores de muchos tipos. Pero entonces, el único inconveniente entonces que podría tener la gente podría existir, pero desde el punto realidad, de vista médico. En realidad, está comprobado científicamente que el acto de donar sangre no perjudica en absoluto al donante. ¿Por qué? Porque no se extrae sangre inmediatamente, digamos, uno llega y ahí le sacan la sangre. Sí. Se hacen controles mínimos y esos controles mínimos dan indicadores que permiten determinar que la persona está en condiciones de donar. Se hace una entrevista previa donde la persona dice, mire, yo tengo esto, lo otro, y en ese caso dice, bueno, ¿puedes donar o no? Con todos estos controles previos que se hacen, es muy difícil que un donante pueda tener problemas por la donación. Uno de los temores importantes que hay es que cuando uno dona se contagia una enfermedad. Por ejemplo, es un mito muy poderoso y totalmente infundado. Porque si ustedes ven, van a los servicios de hemoterapia, van a ver, ya sea del servicio o en una colecta externa, todos los materiales que se usan en la donación se abren delante del donante y se descartan inmediatamente, el donante se retira. No existe ningún riesgo para el donante. Muy bien. Y aparte, si pudiera haber una descompensación, que muchas veces se producen por miedo, porque es tan fuerte el temor de hacer una experiencia nueva que uno no sabe qué va a sentir, qué va a pasar, siempre hay un profesional cerca que puede ayudar en ese momento y tranquilizarlo, porque a veces solamente con tranquilizarlo ya es suficiente para que se reponga y pueda salir adelante. Ya vamos a hablar del destino, de la sangre que se dona, de alguna experiencia vivida. Quisiera también que me cuentes cómo ha trabajado hasta aquí ABAS, cuáles son las actividades que ha hecho ya y cuáles son los proyectos para este 2013. Hemos tenido muchas intervenciones a nivel comunitario en relación a hacer esta tarea de concientización, porque ABAS no es un centro, digamos, que se aboque a recoger la sangre, sino es trabajo es concientización. Sí hemos acompañado al programa provincial de sangre segura de la provincia en algunas colectas donde gracias al apoyo de Casa de Italia nos han cedido un espacio físico y hemos organizado colectas externas, pero ABAS no recoge la sangre, es la provincia y ellos se encargan de hacer, digamos, de la utilización del componente. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué acciones hemos hecho? Una de las acciones más importantes que hemos tenido es un trabajo de concientización con docentes, tratando por ahí de impactar al docente para que pueda ir transmitiendo el mensaje favorable de la donación desde la escuela. Depender del gobierno, es una organización no gubernamental. Sí, tenemos nosotros nuestra
conexión con el Ministerio de Salud, que reconoce nuestro trabajo y que siempre que y los invitamos a nuestros eventos o que realizamos alguna acción, nos acompañe. Nos acompañe y a veces también, si puede, nos da su colaboración. Bueno, ¿ahí hay algún registro, hay algún alguna lista o algún lugar en donde el que quiera en este momento, después de mirar esta entrevista, quiera sumarse? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo tiene que hacer? Nosotros en ABAS, nuestros registros están en Casa de Italia. Tenemos un día a la semana de reunión, uh-huh, donde pueden acercarse las personas interesadas. Generalmente nos reunimos a los días jueves a las 21 horas. En Sarmiento Casi Moreno. Y si no, la otra alternativa es por ahí llegarse a ese lugar, y ahí pueden llegar, les darían nuestros teléfonos, nuestro contacto, como para, o en nuestra página de Facebook. ¿Cómo? Tenemos ABAS Santiago del Estero. ABAS Santiago del Estero. Entonces ahí podemos captar a aquellas personas que quieran, después nos comunicamos y los invitamos a las reuniones para que, digamos, también este mensaje pueda ir transmitiéndose, porque la idea es digamos, ir generando este deseo y esta motivación favorable a la donación. Del lado de los que reciben y del lado de los que dan, ¿hay alguien donante en Santiago del Estero que ustedes digan es reconocido por ABAS, es reconocido por esa generosidad? Tenemos nosotros una donante honoraria que, si bien no ha donado con ABAS porque es una señora mayor, que es la señora Noemí Tagliavini, que es una donante que nos acompaña siempre en las acciones, tanto sean actos o campañas de concientización. Les gusta mucho trabajar con jóvenes y dar su testimonio. Ella, por tener un factor RH negativo, la han convocado muchísimas veces a donar. Es más, el cálculo que nosotros hacemos de acuerdo al testimonio de ella es que ha donado 80 veces aproximadamente, porque dos veces por año, y desde los 20 años que dona, nosotros calculamos que esa es la cantidad. La cuestión que esta donante, digamos, lo que trata de mostrar es que, miren, yo he donado toda mi vida y miren que estoy bien, no es que me he enfermado, ni que no me ha pasado nada por donar, porque generalmente las personas dicen, uy, no, hay que seguir donando, nos enfermamos, nos sube la presión. Y bueno, hay que seguir donando, porque el otro perfil que se pretende es que el donante sea habitual, ¿sí? Que no quede con una donación nada más, sino que lo incorpore como un hábito de vida y lo haga periódicamente. Además, seguramente no sabemos. Hoy estamos acá y en algún momento podemos llegar a necesitar. Totalmente. Y por ahí también viene la cosa. Y si se trata de esta señora, de una sangre que es poco común, ¿no? Sí. ¿Sí? Y que muchas veces cuesta, y cada vez que se solicita, uno ve por los medios, sí, cuando se requiere donantes, cuesta, sí, encontrarlos con... ese grupo. Claro, con ese grupo. Es una cuestión, digamos, nosotros tenemos un grupito de personas que no son numerosas, pero es un grupito de personas que se han comprometido a donar sangre y que tienen el RH negativo, y que generalmente cuando se producen las urgencias vamos... les solicitamos que hagan su colaboración. Y bueno, y lo hacen con entusiasmo, porque la persona que se ha concientizado, que ha comprendido, que ha visto la recuperación de una persona que recibe sangre, no tiene mayor recompensa. El ver la satisfacción del otro ya, digamos, sabe que está obrando correctamente. Por eso también la invitación de ABAS a toda persona que por ahí haya pensado alguna vez en ser donante, jóvenes en especial, que puedan continuar con este mensaje, incentivando a sus amigos, a sus conocidos. Es una obra muy grande y bueno, que se acerquen a nosotros para que podamos darle los recursos. ¿En qué sentido? Recursos de información, ¿sí? Porque a veces uno quiere ser donante o quiere informar y no cuenta con los recursos. Entonces, por ahí le podemos dar folletería, le podemos dar toda la información que necesiten para actuar donde estén y tratar de hacer conciencia, de generar conciencia. Muy bien. Sarmiento Casi Avenida Moreno, aquí en Capital de Santiago del Estero, Casa de Italia.
Allí está funcionando la oficina. Ahí está funcionando la oficina de Abas. Abas y en el Facebook, Abas Santiago del Estero, para ponerse en contacto con ustedes. Lourdes Pécora, al frente de esto y por cierto, para sumarse a Chao Italia, el agradecimiento de parte de nuestra para bueno, contarle a la gente de qué se trata y sumarse también a la iniciativa de este programa. Así que muchas gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Gracias. Así llegamos al final de un nuevo programa con todos ustedes por el Canal 14. Chao Italia, que los invita el próximo domingo a las 20 horas con una reiteración los martes a las 17 horas. Para seguir contando historias, para seguir mostrando a través de este programa todo lo que acontece en la provincia vinculado a Italia. Vía Facebook, vía email, nos mantenemos comunicados. Molte grazie. Arrivederci. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore. Ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più malvento.